En la educación se cifra el futuro promisorio de México, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante la convivencia cultural Olimpiada del Conocimiento Infantil 2013. Que en la educación es en donde se cifra el futuro promisorio que queremos como nación y el que personalmente queremos tenga cada niño. El desarrollo individual, hoy como niños, mañana como adultos, y que en algún espacio del territorio nacional o donde ustedes por voluntad decidan estar. Al reunirse con alumnos de sexto de primaria más destacados del país, el Ejecutivo Federal felicitó y reconoció la labor de los más de 5.000 niños que participaron en esta Olimpiada. Con su esfuerzo ya contribuyen desde ahora a que nuestro país sea mejor. Peña Nieto expresó que con dedicación y compromiso con la educación se puede llegar tan lejos como lo deseen. Aquí podría estar el futuro premio Nobel mexicano, el científico que encuentre la cura a alguna enfermedad, o el artista que dé una nueva dimensión a la creatividad nacional. O por qué no, un futuro presidente de la República que bien podría estar mujer u hombre entre los aquí asistentes. Exhortó a la niñez seguir estudiando. Prepárense diariamente para que México pueda contar con nuevos líderes en todos los campos del conocimiento. Dijo que el gobierno de la República pone especial énfasis en la inversión de ciencia y tecnología. ¿Y qué significa esto? En darle reconocimiento al conocimiento de nuestras niñas y jóvenes, a su talento personal, y que ese conocimiento se pueda traducir en mejoras, crecimiento y desarrollo para nuestra nación. Es así como lo advierte el gobierno de la República. Enfatizó que será el conocimiento el que permitirá alcanzar en los próximos años mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de toda la nación. Corresponde al gobierno de la República consolidar esta tendencia, elevando la calidad de la educación que reciben los 35 millones de niños y jóvenes estudiantes de nuestro país. Al igual que ustedes cumplen diariamente con sus tareas escolares, el gobierno de la República también estamos atendiendo nuestros objetivos y las metas que nos hemos trazado. Entre los más de 1.000 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2013 estaba el primer lugar nacional, Cristian Adrián Hernández Torres, quien le pidió al presidente Peña Nieto que se cuide la calidad de la educación en todas las regiones del país. Rausa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.